Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día, miren, tengo entre mis manos estos hermosos velos gemetos que son multifunción, que me han sorprendido. Están pero excelentes. Los veo en unos segundos. Muy bien amigos, pues tenemos estos velocímetros multifunción y les explico rápidamente qué cosa es lo que nos vamos a encontrar. Tenemos luces por toda la vez, una discoteca, tenemos luz frontal, luces rojas en los costados por seguridad. Si presiono nuevamente, tenemos luces amarillas aquí. Si presiono nuevamente este botoncito, luz frontal con mediana intensidad. Si lo presiono de nuevo, aumenta la intensidad de la luz. Y una vez más nos da esta intermitencia en la luz, ¿no? Que nos sirve de todas maneras para que nos visualicen en la noche. Es una discoteca, así es que funciona muy bien, ¿no? La idea es obviamente que nos vean y evitar accidentes. Dentro de las funciones principales tenemos velocidad, velocidad promedio, distancia, temperatura, hora, etcétera, 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 ¿no? Algunos conectorcitos que tenemos aquí les voy explicando. A ver, primero este de aquí es para conectar. Vamos a poner aquí con este cablecito que nos va al sensor, que es el que nos va a ir marcando la velocidad y todo eso, ¿no? Esto termina en la parte de la rueda, en la parte de la base donde está el trinche. Y en el otro lado va un sensorcito a los rayos. No sé si lo tengo aquí a la mano. Ah, acá hay uno, acá está. Entonces, este de aquí, ¿no? Este va a los rayos. Y esto se pone a medio centímetro aproximadamente de este de aquí. Entonces, cada vez que pase, el sensor va a hacer que funcione el velocímetro con precisión. Muy bien, además de eso, tenemos un conectorcito, que es este de aquí, que va a la base de nuestro velocímetro, que por cierto es todo desmontable, se puede sacar fácilmente para que los ladrones no se lo lleven porque está bastante bonito, es recargable, uff, una maravilla. Conectamos aquí y esto va al tubo de nuestra bicicleta y como pueden ver tenemos dos botoncitos, uno que es para la luz y el otro me parece que es para la, a ver, déjeme ver, creo que es para la bocina, sí. Y bueno, entonces ya no tenemos que estar presionando aquí, sino también podríamos presionar directamente aquí. Trae un manualito, vienen en varios colores, el que estoy mostrando ahorita es la versión azul, también viene en negro y con rojo. En la cajita pueden ver pues básicamente lo básico, ¿no? Lo básico que nos da. Dice tiempo de carga 2 horas y media. Con una batería de litio esto dura bastante. Por el peso intuyo que la batería no es tan pequeña. Así es que eso es bueno. Tiene luz de fondo, una luz verde. Tiene alarma. Voy a hacerles escuchar el sonido. La alarma es bastante fuerte. Vamos a ver. Presionamos un ratito. Me quedé sordo. Vamos a separarlo. Ahorita vuelve a sonar. Suena bastante fuerte. Así es que protejan sus oídos. Si están en la calle, pues va bastante bien, ¿no? La luz de fondo. La luz de fondo se activa solo a partir de las 5 o 6 de la tarde según el modelo. Así es que no se asusten si no les prende la luz cuando ustedes están viendo algo o haciendo alguna función o algo. Es simplemente por el reloj. Cuando lo seteen el reloj y lo pongan en la hora correcta, a partir de las 5 o 6 de la tarde según el modelo, se empezará a encender la luz. Ya. Me olvidé de desactivarlo. La luz empezará a activar automáticamente, así que no tienen que preocuparse por eso. Vamos a sacar acá el otro, el negrito, me parece que está con la hora configurada más tarde. Entonces, si ustedes presionan aquí cualquier botón, no, este también está igual. Se va a prender la pantalla, ¿no? Entonces, la pantalla se prende solo en los horarios de 5 o 6 hasta las 6 o 7 de la mañana. Y pues nada. Cómprenlo, está muy bonito, me gustó mucho. Vamos a ver cómo se comporta. Tiene protección contra el agua y todo eso, ¿no? Obviamente no lo van a meter a la piscina, pero sí pueden usarlo bajo la lluvia y no tendrán ningún tipo de problemas. Gracias por ver el video, siempre por seguirnos. No olviden suscribirse al canal, nos vemos pronto. Bonito día, chao.